Yo soy Marisol Romero y tengo 11 años. Yo vivo en San Simón Atzicintla, El Verde, Puebla. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se ven bonitos desde mi casa. Aquí en San Simón casi toda la gente se dedica a vender el dulce de alegría, que se hace con el amaranto. Es un dulce mexicano muy tradicional. Mi abuelo aprendió a hacer alegría a los 15 años. Ahora me está enseñando a mí. ¿Está? Sí. Atrás de nuestra casa tenemos un huerto donde tenemos unas plantas de amaranto. ¿Ya ves? ¿Hoy te los voy a echar? Sí. ¿Sí? Sí. Ahorita yo cierro la puerta. Tráete otro costalito para ponerlo a este y echar la basura allá afuera. Primero hay que sacudir la planta para que suelte las semillas, que son como unas bolitas pequeñas. Y luego otra pasada, ¿no? No, ya sí, ya pasa. Después de ceñirlas, se ponen a remojar. Como está fresca, no quiere mucha agua. Ahorita lo vamos a probar. Ya no truena mucho, ya está bien de agua. Mi abuelito me enseña a hacer alegría para que mi tarea me salga mejor. El amaranto se corta con mucho cuidado para que no se riegue, porque los que lo recogen son los pájaros, ya que está listo, se limpia con un cernidor, luego se echa en un bote con poca agua y se... Mi maestra me dejó de tarea hacer un guión radiofónico sobre el amaranto. Mira, güey, cómo brinca. Sí, mija, sí. ¿Y cómo sabe cuando ya está listo? Porque ya tronó y brinca harto, pues ya tronó. ¿Puedes abrir otro poquito, hijo? Y ya se hizo como aguada. Ya, ya se está haciendo la mielecita. Instrucciones. En un caso con agua y azúcar se hacen dulce y luego se le echa el amaranto. Hasta parece chocolate. Ahí ya va tomando su forma la alegría. Después de tostar el amaranto en un comal de barro, hay que preparar el dulce. Se aplana con un rodillo y se corta en barritas. Ya está. Ya está. Luego yo le ayudo a mi abuelita a empaquetarlas y listas para vender. Ahí está. La alegría de mi abuelito es la mejor de San Simón. Mari. La tija ya de escuela. Para tija, que se hace tarde. Apúrense, niñas. A mi hermana Betty siempre le cuesta levantarse para ir a la escuela. Hoy vamos a presentar nuestros guiones radiofónicos en la clase. Mari y Betty, a desayunar. Ya vamos. ¿Ya se lavaron las manos? Ya. A ver. Camino a la escuela, a Betty y a mí nos gusta jugar en el campo de amaranto. Mari, Betty, camínenle, que se nos hace tarde. Ajá, ¿que yo pago? No, el dinero lo lleva Mari. Me guardan mi cambio. Y vamos a escuchar con atención su trabajo. Todos los que están en el recreo pueden escuchar en orden. Descrema en el 98.3. de tu FM. Vamos con el gran programa Lo Mejor de Lo Mejor en Cultura, con Adriana y compañía, la siguiente media hora. Disfrútenlo. Gracias, Kimberly. Ahora vamos a hablar sobre el amaranto. Proviene de una planta que puede alcanzar hasta 3 metros de altura y es de la familia de los Amaracea. La planta de amaranto tiene una panícula que contiene numerosas florecitas pequeñas que alojan a una pequeña semilla
Esta fue la primera vez que mis compañeros y yo hicimos un guión radiofónico, pero no se nos hizo tan difícil porque todas nuestras familias trabajan con el amaranto. Tuvimos que investigar sobre el origen del nombre Alegría. Se dice que se usaba en los rituales prehispánicos, donde había mucho canto y baile. Los cronistas españoles, al ver a todo mundo tan feliz, lo nombraron Alegría. Una de las cosas que más me gusta de vivir en San Simón Atzintla son mis amigas. No me pises los pies. Dos hijos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos conocemos desde muy pequeñitas. En ese bloque 1 vamos a trabajar el valor de la responsabilidad y del amor. En la vida diaria nosotros también tenemos que desarrollar cada día más nuestro valor de la responsabilidad. Nos vamos a organizar por parejas. Vamos a hacer un simulacro o una actividad con un huevito para llevar a cabo el cuidado de nuestro huevito, de nuestro bebé huevito, ¿sale? Entonces, vamos a empezar por aquí. ¿Tú qué quisieras que te pusieran? ¿Que te pusieran un 5 o que te pongan un 10? Un 10. Eso es lo que yo también quiero, nada más que te estoy preguntando si quieres. Yo iba a decirte que le pusiéramos su pelo con amaranto. Yo pongo el huevo y las tallas y el amaranto. ¿Lo vas a cuidar bien? Sí. Sino para que no nos vayamos turnando, un día tú y un día yo. ¿Sí? Y luego ya te lo llevas a tu casa y ya al siguiente día me dices, aquí está. Sí. Y ya me toca cuidarlo, ¿sí? Ma, ¿qué pasó? De que me dejaron una tarea de que tengo que cuidar un huevo como si fuera un bebé. ¿Qué necesitas? Necesito un huevo fresco y ponerle ojitos. Y hacerle una cunita para que se duerma. A ver, mira. Te doy 2. Por si rompes uno, está el otro de repuesto. Sí, ma. ¿Sí? Creo que aquí hay, por aquí hay. Mira, no, este está muy pequeñito y ella no. Pon tu mano. ¡Ay! Quiero hacerle una camita de amaranto al huevo. Ah, ya me dio comezón. Ya me está picando algo. Ya vámonos. Mira, primero lo vamos a pintar, le vamos a hacer ojos con negro, ¿no? Betty me quiere ayudar a hacer el huevo, pero yo no estoy muy segura porque ella es muy distraída y se le puede romper. ¿Para qué vas a llevar este huevo? Para cuidarlo. Como un niño. Como un bebé. A ver, agárralo, no lo vas a tirar. No, lo agarras ahí arriba que le vas a quitar. Y ahorita lo voy a pegar bien acá para que no se le despegue. Mi bebé huevo tiene pelo de amaranto porque la alegría es muy importante en mi familia. Entre todos hacemos el dulce de alegría. Luego mi abuelito lo vende en la carretera afuera del pueblo. Mi abuelita pone su puesto en el centro de San Martín, que es un pueblo a 20 minutos de aquí. Y mi papá tiene su lugar en el mercado. Este fin de semana vamos a ir a vender a la Feria del Santo en San Miguelito. Vamos cada año. Es una feria importante porque va mucha gente y siempre vendemos mucha alegría. Yo soy la niña. Aquí buscaba. No. Se abrazan y brincan en medio de un charquito, se ponen a mi hermana Betty y a mí nos gusta mucho la música. Formamos parte del grupo de mi papá que se llama La Cuarta de Colombia. Yo soy la niña a quien buscaba mi madre santa que por mí lloraba. Mucha alegría llora mi madre porque regreso a su corazón. Yo
pesadilla. La fiesta de la cumbia cantando humas. Bailando y tocando. Betty fácilmente se distrae y quiere jugar a las muñecas. Bueno, ¿qué quieres? Casi siempre me acaba convenciendo. Aquí está tu té de naranja, siéntense. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero pura agua de limón. ¿Puedes pasarme las galletas? Claro. ¿Y no iba a venir el huevo? Ay, sí, pero solo que se quedó en su cuna. ¿Quieres té? Sí, ¿verdad? Ahí te quedo. Yo aquí como. A ver, niños, vamos a observar la cunita, cómo trajeron al bebé huevo. La responsabilidad de cuidar un bebé es muy grande. Hay que tener muchísimo cuidado con un bebé y ustedes ahorita con el huevito. Mari, este es el bebé huevo de Mari. Está muy bonito también. Decorado el Moisés, ¿verdad? Está acolchonadito. ¿Cómo se llama tu bebé huevo? Filipo. Filipo, muy bien. Tu compañero para compartir el cuidado es Marcos. Marcos Emanuel. Entonces, los vamos a registrar para que compartan esa gran responsabilidad, Marcos, que tienen para cuidar el bebé huevo. Me van a reprobar porque Marcos ya no quiso, dice que ya no le gustó esta actividad. Y pues ya lo cuidas tú solita. No creo que sea tan difícil. Puedes ser madre divorciada. ¿Y crees que yo también te lo puedo dejar cuando me vaya yo a calificar? ¿Mari, puedo cuidar el huevo? No. Ándale. No. Lo voy a cuidar bien. No, porque lo vas a tirar. Ahí como que siento que te suelta aire. Mi papá nos puso un maestro de canto para que podamos cantar con el grupo. Re, mi, fa, sol, fa, mi. Un poquito, pero ya está mejor. Aire, otra vez. Oh. Ya va a ser la hora de cenar. Tu vasito por ahí, Adrianita, tu vaso. Tu vaso para darte agua. A ver, tío, pásalo por ahí. Claro que sí, mi reina. ¿Qué? ¿Nos vamos a cenar el huevo? No, ¿qué? Déjalo ahí que descanse. Porque como es un bebé huevo, ¿qué tiene que estar haciendo? Tiene que estar descansando. Bueno, pues ya déjale y vamos a comer porque si no se enfría nuestra alegría que está deliciosa. Vayamos a parar temprano. Mañana nos vamos a San Miguelito, vamos a vender la alegría, la palanqueta. Mañana temprano nos levantamos todos para cargar. Come bien. Yo veo que también te levantas temprano, ¿eh? Sí, los voy a ayudar. Y ahora van a preparar no sé, papa. Vamos a ir a la feria, vamos a ir a vender las alegrías y las palanquetas. Mira, Adriana hasta ya está durmiendo porque como se va a parar temprano. Se va a ir pronto. Mira, ya se está durmiendo, ya se está quedando dormida, mira.
Ahora sí va a ser como esa canción de Criqui. Vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Amanece lloviendo. Espero que se quite pronto para que podamos vender mucha alegría en San Miguelito. Madrugamos toda la familia para que podamos empacar más rápido. San Miguelito queda a una hora de aquí. Aunque no está demasiado lejos, ya se encuentra en el estado de Tlaxcala, que está pegadito a Puebla. Ahí hay una iglesia muy grande y muy bonita, pero no tienen volcanes como nosotros. En el camino pasamos muchos campos de amaranto. Es muy bonito el paisaje de mi lugar. Cuando llegamos a San Miguelito, tenemos que apurarnos para ganar un buen lugar en el mercado. Acomodamos todos los productos para que se vean bonitos y la gente los compre. Venga a probar la alegría palanqueta, ¿de cuál le damos? Acérquese de este lado, señor, a ver cuál le damos. Es de puro cacahuate y amaranto, no es de cereal. Bueno, pues dame dos. Una alegría y una palanqueta. También tamarindo, enchilado. Venga a probar la alegría palanqueta, que de cuál le damos. La fiesta de San Miguelito es la más grande de por acá y va mucha gente de todas partes. Después de vender, bajamos al santuario. Hay mucha gente, comida y música. ¿Cuál quieres entonces? A 10. ¿Qué le voy a dar, amiga? ¿Cuánto cuesta? Ya 10, la que usted guste. A ver. Además, siempre hay muchos músicos y danzantes al lado de la iglesia. A verlos bailar con sus máscaras de animales y payasos. Cumbia, cumbia, cumbia para acá, cumbia, cumbia, cumbia para allá. Cuando va en el camino se encuentra el sapito, le dice: amiguito, vamos a bailar. Cumbia, cumbia, cumbia para acá. Cumbia, cumbia, cumbia para allá. Todos los domingos en la tarde vienen los músicos de la Cuarta de Colombia a ensayar en la casa. Tenemos que practicar mucho porque dentro de poco vamos a tocar en la Plaza de San Martín. Ok, no hay equipo de audio. Ok, sí, bueno, ok. Ese cachito nada más. Yo soy la niña que buscaba a mí. Un poquitito más arriba de tu voz. Yo soy la niña. Un, dos, tres. Es un día especial para la Cuarta de Colombia.
Vamos a tomarnos una foto para el cartel de nuestro concierto en San Martín. Mi papá decidió que nos tomáramos la foto frente al campo de amaranto para que toda la gente sepa que somos de San Simón Atzitzintla. Vamos a irnos un poquito más de este lado. Por favor. Ahí está, nada más. Vénganse más para adelante ustedes. Ahora, aguántame nada más. 3, 2, 1 y sonriendo. ¿Ok? Va, sonriendo todos. ¿Listos? Va. 3, 2, 1 y vamos. Acá no. Hoy cumplí una semana cuidando mi huevo y no se me rompió. Mira. La verdad es que Betty me ha ayudado a cuidarlo mucho. Lo ha cuidado muy bien. Te lo regalo. ¿De veras? Sí, cuídalo. ¿Es para mí? Sí, nada más para ti. ¡Gracias! ¿Y cómo lo vas a cuidar? Prometo que sí lo voy a cuidar bien. Bueno, esperemos que así sea. Como dice mi mamá, ella es más pequeña y yo le tengo que enseñar. A ver qué tal le va cuidando el huevo. ¿Por qué? Lo cuidará bien, lo olvidará. Seguro se le rompe, pero no importa. Ella está chiquita y aprenderá igual que yo. Me gusta vivir mucho en San Simón Atzitzintla. ¿Será por la alegría? Yo creo que sí.